Bendiciones para todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de las ondas radiales, como también televisivas, y por supuesto, a través del internet. Qué gusto nos da ser parte de usted y que usted también sea parte de nosotros, al menos por este momento que se dispone a estudiar con nosotros la lección de la escuela sabática. Está conmigo ya mi hermano Carmelo Ramírez y mi hermano Tony García, listos para compartir con nosotros también lo que trae la lección. Así que, mi hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, hermano Carmelo, y también a ustedes que nos escuchan. Gracias a Dios por tenernos también aquí sintonizando. Y como siempre, que Dios nos bendiga a todos. Ese es mi deseo, y sobre todo que pongamos mucha atención a esta escuela sabática, que pueda ser de gran bendición para todos. Hermano Carmelo. Igualmente agradecido nuevamente de estar aquí en este lunes, ¿verdad?, para compartir la palabra, el estudio de la lección de esta semana, que, hermanos, cada día que yo en lo personal lo digo, estudio esta palabra, recibo bendición. Y me ayuda también a que mi carácter, ¿verdad?, vaya dándome cuenta de que necesito más del Señor, que siga trabajando en Él. Así es que también, ¿verdad?, muchas gracias por estarnos escuchando, por estar participando junto con nosotros en el estudio de esta lección. Aprovecho para promover nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org. Repito, www.iglesiaadvenimiento.org. Todo juntito eso. ¿Por qué promuevo esta página web? Porque por ahí usted puede ver nuestro canal las 24 horas del día. El canal de televisión Advenimiento TV. Usted le da clic ahí donde está el icono del canal de televisión. Puede oír también nuestra radio, Radio Advenimiento, presionando ahí donde dice 990 AM. También puede usted ver en el Facebook, si así lo quiere, nuestras transmisiones en vivo. También por ahí la programación de la televisión está saliendo. Los canales de YouTube, presionando ahí lo lleva al canal de YouTube principal de la iglesia. Tenemos tres canales, recuerde. Iglesia Advenimiento, el séptimo día de los tres ángeles. La Verdad Presente Channel, Advenimiento TV. Esos tres canales de YouTube. Pero, ¿por qué le digo que destaco la página web? Porque ustedes saben, hermanos, el mensaje que nosotros predicamos no es un mensaje popular. Es un mensaje que es rechazado por muchos y odiado también. Y no nos sorprenda cuando algunos de los canales de YouTube, que es donde la mayoría de gente pues se conecta, de repente puedan ser cerrados. Yo ya me enteré en estos días de unos predicadores de Verdad Presente que les han cerrado sus canales de YouTube por lo que predican. Es que, hermanos, vivimos en un tiempo donde va a ser censurada la iglesia, va a ser censurado aquel que predica la verdad, y los canales de YouTube van a ser censurados. Entonces, cuando yo le promuevo la página web, es porque ahí nosotros pagamos porque esa página se mantenga, y pues entonces ahí hay más libertad de que prediquemos hoy por hoy. Entonces, váyase familiarizando con la página web www.iglesiaadvenimiento.org para que cuando no nos encuentre por los canales de YouTube, porque por alguna razón lo cerraron, tal vez por ahí todavía estamos en la página web. Ojalá que usted se familiarice con ella. Después de haber promovido esto, vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe, que nos bendiga en el estudio de la lección de hoy. Hermano Carmelo, ¿quiere usted orar? Con todo gusto. Bendito Padre, cariñoso Señor, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, en este lugar, para que podamos seguir aprendiendo más de su vida, más de su ministerio, más, Señor, de esa bendición que usted nos quiere dar, de poder, Señor, ser también de bendición para los que nos rodean. Acompáñenos, permítanos, Padre, que al estudiar esta palabra, su Santo Espíritu siga trabajando con nosotros y sea Él el que la dirija. Tómenos en sus brazos de amor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre en el contexto de la lección de esta semana, cuyo título es ¿Quién acepta a Jesús?,
Nosotros vamos a ver hoy que el que acepta a Jesús es el que recibe su palabra. Pues así trae como subtítulo la lección de este día, recibiendo la palabra. Ya ayer nos adentrábamos a esto. Ya ayer hablábamos de cómo la gente reaccionó cuando Jesús obró, cuando Jesús habló. Pero como esto es algo que es repetitivo en el ministerio de Cristo, pues es necesario que hoy nuevamente lo recalquemos para que en alguna manera, hermanos, hagamos aplicaciones y nos identifiquemos también con esto. Así que, hermano Tony, según la parábola del sembrador, ¿qué representa la semilla? ¿Dónde es sembrada la semilla? Sí, en Marcos vamos a leer Marcos 4, versículos 14 y versículo 15. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyen, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en su corazón. Entonces la semilla es la palabra de Dios. Y el campo es el corazón del ser humano, la mente del ser humano. Y podríamos imaginarnos, yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería estar frente al Señor y oír sus palabras? Oír su mensaje de labios del Señor. ¡Cuán hermoso sería esto! Y les quiero leer, miren lo que dice en Consejos para los Maestros, el capítulo 16, página 132, cómo lo expone la sierva del Señor. Dice, una de las parábolas más hermosas e impresionantes de Cristo es la del sembrador y la semilla. Así es el reino de Dios, dijo él. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que lo sepa, sin que él sepa cómo, ¿sí? Sembramos la semilla y nos vamos a la casa. Dormimos, nos levantamos, dormimos y nos levantamos y miramos a la parcela, miramos al terreno y no vemos nada. Pero está germinando. Allí va creciendo. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El que dio esta parábola era el mismo que había criado la diminuta simiente, le había dado sus propiedades vitales y ordenado las leyes que debían gobernar su crecimiento, e hizo de ella una ilustración viva de la verdad, tanto en el mundo natural como en el espiritual. O sea que así como la semilla que se siembra en el terreno, y no podemos ver cómo está germinando, creciendo, porque está dentro del terreno, la cubre la tierra. Así también la palabra de Dios, cuando llega al corazón, allí está trabajando. El Espíritu Santo está obrando y está transformando la vida del ser humano. Es una obra celestial, una obra que el hombre no puede hacer, porque ninguno podemos cambiar por nosotros mismos. Dice, el leopardo no puede quitar sus manchas. Dios es el que hace la obra. Gloria al Señor por ello. Amén. Amén. El don de profecía, aquí la lección trae una nota en The Science of the Times del 27 de marzo de 1893, donde amplía esto de por qué el Señor pues compara la palabra con la semilla. Aunque el hermano Carmelo ya ha referido de siempre el don profético, aquí en la lección vamos a mirar todavía más. Hermano Carmelo, si gusta compartir. Bueno, aquí en Science, como dijo, ¿verdad?, usted dice, la semilla es la palabra de Dios, y el alma que la recibe se dice que nace de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible que vive y permanece para siempre. La buena semilla de la palabra cae en el corazón y de inmediato se manifiesta el primer desarrollo de la experiencia cristiana. Esta experiencia es comparada con la tierna hoja y con el niño pequeño.
La hoja es hermosa y el niño es atractivo, pero si no hubiera más desarrollo, veríamos la planta como atrofiada y el niño como enano. El joven convertido debe avanzar en el conocimiento, crecer en la gracia, y Cristo considera a sus hijos y no ignora cómo se desarrolla la semilla. Aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, verdad, precisamente esta parábola? Que esta semilla cae en diferentes terrenos. Es lo mismo hoy en día, hermanos, cuando estamos en la iglesia. Puede un siervo del Señor estar exponiendo la palabra, y todos nosotros que estamos ahí somos diferentes terrenos. Hay unos que la abrazan, hay otros que pasan indiferente por estar mirando el reloj a ver si ya es hora de irse, y hay otros pues que están con el celular, que no les interesa, ¿verdad? Pero qué hermoso es que esa palabra, como dice, llega a todos los corazones. Hay corazones que, como dije antes, ¿verdad?, son descuidados, hay corazones que son no, falta de interés, pero qué bonito que esa palabra llegue a tu corazón y llegue al mío y dé el fruto, que como dice aquí, ¿verdad?, esa semilla es comparada a la tierna hoja, que cuando sale, ustedes pueden verle hasta el brillo del color, ¿verdad?, a esa hoja. Igualmente a un niño, qué hermoso es cuando nace, qué hermoso cuando tiene sus primeros meses. Pero fíjense, si ese niño no creciera, ¿cómo se miraría?, ¿verdad? Pues de una forma muy diferente. Igualmente la hoja, si esa hoja no se desarrollara, pues como dice ahí, estuviera atrofiada, o sea, no tendría ningún atractivo. Así somos nosotros, hermanos, también, que podamos a ver si esa palabra que hemos escuchado, que este terreno esté preparado con la ayuda del Señor para que pueda desarrollarse. ¿Y cómo es como se puede desarrollar? Pues las evidencias se ven en el carácter de la persona. Así es que el Señor nos ayude. Sí, Mirón. Sí, lo de la semilla, la palabra como semilla, no es nuevo, no es de Cristo para acá, aunque Cristo da la parábola como el sembrador que sembró la semilla. Pero la semilla no es de Cristo para acá, es desde el mismo comienzo, porque es el Evangelio. Y desde que el hombre pecó, después de que el hombre pecó, comenzó. Y miren cómo lo pone en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, la sirva del Señor, en la página 36, dice: desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando a sus siervos escogidos la semilla de la palabra, para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra, había sembrado la semilla de la verdad, y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo quisiera que pusieran sus ojos en el versículo 15 de los dos versículos que se han leído. Y es que dice que los que son de junto al camino y se siembra en ellos la palabra, la oyen, dice, la oyen, pero enseguida viene el diablo y les quita esa palabra. Hermanos y hermanas, esa es la misión del enemigo, quitar la palabra que es sembrada en nosotros. Yo quisiera decirles que tengamos mucho cuidado, hermanos, para que Satanás no nos quite la palabra de Dios que él siembra en nuestra vida. Es interesante que destaque aquí que esta gente es a quienes el diablo le quita la palabra, son los de junto al camino. Ustedes saben, hermanos, de que el camino, pues, es una superficie bien dura, porque todo mundo camina, ¿verdad?, sobre el camino, y por lo tanto, la semilla allí no produce, porque es la superficie, hermanos, demasiado dura. Bueno, traigámoslo al campo espiritual. Si el corazón es demasiado duro, hermanos, la palabra no va a hacer la obra que Dios quiere que haga, porque está muy duro ese corazón. Por eso Satanás fácilmente
la arranca. ¿Cuántas veces hemos ido al templo a escuchar? Pero el corazón, hermanos, está duro y esa palabra no hace efecto. Y por lo tanto, así como llega el enemigo, la arranca de nosotros. Por eso, todo debe comenzar con una entrega del corazón a Jesús para que Él, mire, le pase el arado, para que Él remueva esa dureza y así, hermanos, la semilla sea sembrada y pueda dar esa germinación de tal manera que nos gocemos con el fruto. Ojalá que le entreguemos el corazón al Señor cada vez que vayamos al templo, hermanos. Cada vez que nos vayamos a congregar, le digamos al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Tú sabes cómo lo tengo. No quiero que sea tan duro al punto de que la palabra en forma de semilla no entre en mi vida. No quiero que el enemigo tampoco la arrebate de mí. Quiero que tu palabra haga efecto. Mira, cuando tú vas así, tú vas a apreciar las palabras que broten de los labios del predicador, vas a apreciar las palabras que broten de la escritura, te vas a gozar porque tú has preparado tu corazón, tu tierra, que es tu corazón, la habrás preparado para que pueda esa semilla germinar. Así nosotros vemos que la palabra es presentada en forma de semilla. Pero ¿cuáles son, hermano Tony, las tres evidencias que indican que la semilla que ha sido sembrada en un corazón receptivo, cuáles son las evidencias de que realmente, pues, esa palabra que se ha sembrado ha hecho efecto? Ok, vamos a leer el versículo 20 de este Marcos 4. El versículo 20 dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Y luego en Lucas 8:15, vamos al Lucas capítulo 8, versículo 15, dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Aquí dice diferente un poquito, pero en paciencia, y es lo que no tenemos, paciencia. Aquí habla de tres. Dice que la oyen la palabra primero, uno. Segundo, la retienen. Y tercero, dan mucho fruto. Entonces, si vamos a la iglesia o estamos en un estudio o estudiando en tu propia casa, abres tu Biblia, oras al Señor que te enseñe, pero no te tomas tiempo a meditar en lo que se está leyendo, no retienes esa palabra, la estás leyendo y si la lees en voz alta te estás oyendo a ti mismo, o al que lo está leyendo le estás oyendo, pero tal vez no la retienes. Y como no la retienes, no puedes compartirla. Y eso, ¿cuántas veces sucede? Hermano, que estamos en el estudio bíblico o estamos en la iglesia, en el culto de adoración, y cuando salimos, a veces nos preguntan: ¿y de qué se trató el sermón? Ya ni me acuerdo. ¿Ya el enemigo la arrebató? Ya ni me acuerdo. No la retuvo. No la retiene. Eso es importante, hermanos. Y recuerden, hermanos, y esto es para mí mismo, no es para ustedes, hermanos, es para mí mismo. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo ya tan peligroso, pero aparte de eso, es un privilegio vivir en este tiempo y ser usados por el Señor. No gastemos un minuto, una hora más, hermanos, sin meditar en el Señor, sin aprender de Él y compartirlo. Hay tres cosas aquí bien claras en el verso 20 de Marcos 4. Dice que
oyen, reciben y dan fruto. Hermanos, eso es lo que tenemos que tener cada vez cuando nos aproximamos a la palabra. Oír, recibir y dar fruto. Si la palabra no da fruto en nuestra vida, entonces no hemos logrado el propósito, el objetivo. Solo escuchamos nada más. A veces solo escuchamos y no recibimos. Y por lo tanto, no hay fruto. Porque recibir, ya vimos ayer lo que implica. Es recibir de buena gana. Así que tres cosas. Oír, recibir y dar fruto. Y en el otro versículo que se leyó, allí se destaca que hay que recibir con un corazón bueno y recto, que hay que retener y otra vez dar fruto. Así nosotros miramos, hermanos, que son las tres evidencias de que se ha recibido la palabra con un corazón receptivo. Ojalá que nosotros nos aseguremos de que esas tres evidencias sean nuestras, las hagamos nuestras. Ojalá, mis hermanos, que de aquí en adelante mejoremos en esto, porque como dijo mi hermano Tony, es triste, pero a veces pasamos la hora o los 30 minutos, yo no sé el tiempo que duró el sermón, pero nada, hermanos, nada, no hay efectos. Usted los puede ver, hasta se le olvida. Es necesario orar al Señor para que el corazón nuestro oiga, reciba y dé fruto. Ahora, ¿quiénes son los que más influencian en la iglesia? ¿Los nuevos, las visitas, los nuevos conversos o los que ya tenemos tiempo en la iglesia? Y mire lo que dice el Espíritu de la Profecía en Consejos para los Maestros. Es el capítulo 44, la página 310. Dice, en la generalidad de los que profesan ser cristianos, la norma de la piedad es baja. Y es difícil para los jóvenes resistir las influencias mundanales estimuladas por muchos miembros de la iglesia. Los mismos miembros de la iglesia somos muchas de las veces causantes de que nuestros jóvenes no tengan ese amor por Cristo, no tengan ese respeto, esa reverencia, porque nosotros mismos damos el mal ejemplo. Dice, la mayoría de los cristianos nominales, aunque profesan vivir para Cristo, están realmente viviendo para el mundo. No disciernen la excelencia de las cosas celestiales y por lo tanto no pueden amarlas de veras. Muchos profesan ser cristianos porque consideran honorable el cristianismo. No disciernen que el verdadero cristianismo significa llevar la cruz. Y su religión tiene poca influencia para impedirles tomar parte en los placeres mundanos. No pueden resistir la atracción de las cosas mundanas, el fútbol, todo eso. No hay fortaleza. ¿Por qué? Porque no estamos en unión con Cristo. Interesante, hermano Carmelo, cómo la sierva del Señor Elena White también, en palabras de vida del gran maestro, nos describe al oyente que se asemeja al buen terreno. Dice, bueno, aquí en la página 39, dice que el oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra, no como palabra de hombres, sino según lo es verdaderamente la palabra de Dios. Y aquí también lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:13. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Y esto me recuerda cuando el Señor habló allá en el Sinaí, ¿verdad? Cómo estaba la gente temblando, estaban que ellos ya no querían oír. Pero es una realidad, hermanos. La palabra de Dios es fuerte, pero es para nuestra instrucción, es para disciplinarnos, es para enseñarnos a vivir realmente, ¿verdad? Y que podamos ser ese buen terreno que el Señor quiere sembrar la semilla. Aquí también sigue diciendo que la palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida.
Pero el oidor, que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos, sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ahí es donde choca la palabra de Dios, hermanos, precisamente en el carácter de cada uno. Y miren lo que dice aquí, también aquí más adelante, de en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que el corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado, pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. Ese es el corazón bueno. Ese es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible recibir la palabra. Y el que a Dios se allega, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos. Así es que, hermanos, como dice aquí, ¿verdad? Somos pecadores, sí, pero realmente también el Señor ve que hay buena tierra allí para sembrar su semilla, y podemos verlo en las evidencias de cada verdadero cristiano, porque yo en mis 38 años en la iglesia he visto desfilar infinidad de hermanos que ya ahorita, desde entonces, unos duran un mes, unos duran un año, unos duran 5 años, y ya no los veo. ¿Dónde están? ¿Qué clase de terreno fue donde fue sembrada esa semilla? Pongámonos a meditar. ¿Qué clase de terreno eres tú, hermano? ¿Qué clase de terreno soy yo para que la semilla pueda dar su fruto? Interesante que diga que la palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre. Por eso es que nuestra reacción muchas veces a la palabra es bien negativa. Nos enojamos, la rechazamos, porque la vemos como que es palabra de hombre. No la vemos como que es palabra de Dios. Y es ahí donde es importante que los predicadores destaquemos la palabra de Dios más que nuestras propias opiniones, más que nuestros propios argumentos, que sea la palabra de Dios la que esté hablando. Hay veces que la palabra de Dios, pues, golpea. Hay veces que la palabra de Dios zarandea. Hay veces que choca con esos rasgos de carácter hereditarios. Y cuando nos sentimos aludidos, confrontados, desenmascarados, nos molestamos. Y elegimos mejor no volver a ese lugar donde allí el Señor nos habló de esa manera. Y a veces, tristemente, mejor empezamos a hablar mal del predicador. Empezamos a hablar mal de aquel que nos ha hablado. Porque de alguna manera Dios lo usó para desenmascarar nuestra vida, para hacernos ver el pecado en el que estamos, y no nos ha gustado. Hermanos y hermanas, todo esto el enemigo lo aprovecha para que esa palabra que fue sembrada sea arrancada. Pero conociendo esto, entonces, vuelvo a lo mismo. Es importante entregarle al Señor el corazón antes de ir a escuchar la palabra, para que Él lo prepare y esté listo para que esa palabra sea sembrada en forma de semilla y dé fruto. Ojalá que nosotros lo entendamos bien, para que la próxima vez seamos bendecidos. Eso cuando vamos al templo, vamos a la congregación, pero igual cuando venimos y agarramos la Biblia de una manera privada, hermanos, hay que disponer el corazón. Así vamos a ser bendecidos. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué demostramos al cumplir o no las palabras de Cristo? ¿Qué dice Cristo sobre sus propias palabras? Bueno, aquí lo vamos a encontrar en San Juan 14, capítulo 14, versículos 23 y 24, que nos dice de esta manera. San Juan 14, 23 y 24, dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que aquí podemos ver, ¿verdad?, que el buen terreno es el donde va a dar fruto la palabra. Y ese terreno, pues, hermanos, somos nosotros. Ahí, como lo está diciendo, ¿verdad?, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Fíjense nomás en los días de Cristo, cómo los fariseos respondían. Dice, los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír. Y en esa forma la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Así es que una diferencia bien grande, hermano. Cuando nosotros, por nosotros mismos, cerramos el corazón, pues la semilla no va a dar su fruto. La palabra no va a ser efectiva en nosotros. Mis hermanos, yo quiero destacar aquí algo, y se lo voy a decir con mucho amor. A usted, querido hermano, de una iglesia que no es adventista. Usted que tal vez es pentecostal, asamblea de Dios, católico, metodista, bautista, de la iglesia que sea. Mire, póngale atención a lo que el Señor acaba de decir aquí, porque lo voy a llevar al contexto de lo que Él está hablando. Mire usted, Jesús dice que el que lo ama, ese es el que guarda su palabra. Pero antes ha dicho que el que lo ama es el que guarda su palabra y que su Padre le amará, que vendrá a él y hará morada con él. Ok, póngale atención a esto. Que amar al Señor implica guardar su palabra. Pero ¿cuál palabra? Mire más arribita, estamos leyendo en el versículo 23, mire el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien. Así que cuando hablamos de guardar la palabra, estamos hablando de guardar los mandamientos. Bien. La norma. Por eso es que mencioné esas iglesias. Porque hermanito, hermanita, le amo en el Señor y en el nombre de Jesús le digo, cuando en esa iglesia a la que usted pertenece no le enfatizan que debe guardar los mandamientos de Dios, y por eso usted está guardando el domingo, porque no le enfatizan que el sábado es uno de los 10 mandamientos. Mire, con todo respeto se lo digo, usted no está guardando la palabra, porque está pisoteando un mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego decía más abajo, que el que me ama, guarda mi palabra. Mis palabras. ¿Cuáles son mis palabras? Antes lo ha dicho, mis mandamientos. Yo le animo en el nombre del Señor. Usted que dice que ya aceptó a Cristo. Usted que dice que lleva 30 años de haber aceptado al Señor. Usted que se goza de que aceptó al Señor. Considérelo. Aceptar al Señor involucra guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Jesús dice que el que lo ama guarda sus palabras, y antes se ha referido a los mandamientos. Ojalá entonces que entendamos lo que significa aceptar a Cristo, que es también guardar sus mandamientos. Claramente el Señor aquí lo ha establecido, y note que es por amor. Mire, yo no guardo el sábado por obligación. Yo no guardo el sábado porque si no lo guardo, pues entonces hay condenación sobre mí. Yo lo guardo porque amo a Jesús. Es por amor. El que ama, dice el Señor, el que lo ama a él, guarda sus palabras, y sus palabras en este contexto son sus mandamientos. Bueno, si usted ve el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El capítulo 14 de Juan es prácticamente una conexión con sus mandamientos, es prácticamente esa obediencia a los mandamientos, una demostración de que se le ama a él. Ojalá lo entendamos, porque ahí se demuestra que hemos aceptado a Cristo. La última parte, hermano Tony, del don profético aquí en la lección, que nos dice. Amén. Sí, vamos a leer ahí mismo, ¿verdad?
en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice así en la página 41: en nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Aquí dice, en nuestra vida divina. ¿Por qué en nuestra vida divina? Porque ya nos ha escogido el Señor y salimos de una vida que llevábamos que no era esa vida divina, era una vida llena de pecado. Y ahora, al venir a los pies del Señor, arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Dios, no a un ser humano, no a una persona igual de pecadores o más pecadores que nosotros mismos, no, a Dios. Confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos bautizamos y nacemos a una nueva criatura. Y esa es la vida de la cual está hablando aquí, una vida divina. Y somos, dice, en nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. Y no es de cautividad de sufrimiento, sino hay una palabra que se dice, me cautivó. Me cautivó. Y no es de sufrimiento, sino es, me cautivó, pero en la manera de gozo, hermanos. Amén. Nos gozamos en Cristo Jesús. Hermano, qué hermoso es cuando entendemos esto. Qué hermoso. Gloria al Señor. Amén. Y espero que cada uno de los que está escuchando esto, esto pueda penetrar en tu corazón, en tu mente, hermano, y también ser cautiva tu vida a Cristo Jesús. Amén. Bueno, así llegamos al final, hermano, de esta lección, con este énfasis de lo importante que es recibir la palabra. Hermano Carmelo, ¿quería usted agregar algo? Sí, algo aquí, porque me llamó la atención la última parte de este párrafo que leyó el hermano Tony. Dice que su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza, y así llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Precisamente, hermano, lo que estaba diciendo aquí el siervo, ¿verdad? De que si nosotros no aceptamos la palabra de Dios, o aceptamos parcialmente un lado y otro lado no, tengamos cuidado con eso, porque fíjense lo que dice aquí también, aquí mismo, en Palabras de Vida. Dice que aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Porque, ¿qué dice la palabra? El que quisiere hacer su voluntad, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Todos los que acuden a Cristo en busca de conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán, hermano. Así es que, como él estaba diciendo, si tú amas a Dios, pero no guardas sus mandamientos, como dice la palabra, tú eres un mentiroso, ¿verdad? Y la verdad no está en ti. Así es que si en verdad tú quieres conocer la palabra, ¿verdad?, y quieres amar a Dios, tienes que guardar sus mandamientos, tocante a lo que él estaba diciendo del sábado, ¿verdad? Hay mucha gente que no lo recibe y no lo quiere entender ni lo acepta por X o qué causa. Pero si la palabra de Dios te dice que si tú le amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Y ese sábado está dentro de sus mandamientos, que es el cuarto. Así es que, como dice ahí, nosotros, ¿verdad?, al aceptar la palabra de Dios, vamos a llevar fruto a 30, 60 y al 100%. Y va, aparte de eso, el carácter de Dios se va a reproducir en nosotros. ¡Qué hermoso, ¿no? Bueno, mis hermanos, aceptar a Cristo es recibir sus palabras. Amén. Y dentro de esas palabras, ya hemos dicho, están los mandamientos de Dios. Pues así Jesús lo ha dicho en Juan 14, 24, 23 y 21. Yendo así, ¿verdad?, de abajo hacia arriba. Hermanos, ojalá que, de arriba hacia abajo. Así, hermanos, ojalá que nosotros lo entendamos. Y todos aquellos que, pues, tal vez crean que lo han aceptado, pero les hace falta recibir esa palabra de los mandamientos de Dios, lo consideren para que la reciban y así la aceptación sea verdadera y plena. Amén. Vamos a pedir a Dios por todos aquellos que recibamos la palabra verdaderamente.
Bendito Dios y Padre, gracias porque aceptarte a ti es aceptar tu palabra. Gracias. Y en esto, lamentablemente, Señor, hay en este mundo una buena parte de cristianos que eligen lo que quieren aceptar de la palabra. Hay palabra tuya que es rechazada, como la de los 10 mandamientos, que son palabras que brotaron de tu boca y que tú las escribiste con tu propio dedo. Qué triste es, Señor, que mucha gente diga que te ha aceptado y esas palabras tuyas no las aceptan. Entendiendo, Señor, entonces que aceptarte a ti es aceptar tu palabra, entonces te rogamos que todos nuestros hermanos y hermanas que por alguna razón no han querido aceptar la palabra tuya de los 10 mandamientos, la acepten, Señor, y que así tengan la evidencia de que te han aceptado a ti. No tiene sentido, Padre, que yo diga que te acepto a ti, pero parte de tu palabra no la acepto. Y en ese punto, Padre, te ruego por nosotros, sí, sí, los que formamos parte de esta iglesia, a que nos ayudes, para que aceptemos tu palabra tal como es, completa, no solo una parte, no solo lo que más nos agrada escuchar, sino que, Señor, dispongamos el corazón para escuchar el mensaje como venga y de la porción de tu palabra que venga. Ah, Señor, te pedimos que cambie nuestra actitud, que nos ayudes para que el corazón esté entregado a ti completamente y así la palabra, Señor, por muy fuerte, por muy tierna que sea, haga el efecto que tú quieres en nuestra vida. Sí, sí. Lo pedimos, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.